Eric, sobre lo de ayer, yo quiero que tú sepas que no era mi intención hacerte sentir mal. Aunque eso fue lo que hice. Tú dijiste que no querías volver con él. Y la verdad, lo que pasa es que tú tienes que entender que Samuel es una persona difícil. Él tiene sus problemas. Mayra, todo el mundo tiene sus problemas. Si aún lo amas, si quieres estar con él, está bien. Pero por lo menos ten el valor de hablarme claro. Yo lo hice porque pensé que era lo mejor para todos. Necesito que confíes en mí. Samuel no nos iba a dejar tranquilos. Él no iba a estar persiguiendo todo el tiempo. Yo lo conozco. Eric. Eric. Necesito que confíes en mí. Yo estaba dispuesto a seguir contigo, no importa qué. Tú lo sabes. Esas son excusas que no tienen ningún sentido. Cuando uno ama algo, a alguien de verdad, además, no me importa lo que Samuel esté dispuesto a hacerme. Lo que él esté dispuesto a hacerte a ti. A mí lo que me preocupa es lo que él esté dispuesto a hacerse a él mismo. ¿Qué? ¿Se va a suicidar? Eric. Yo no quiero cuestionar tus decisiones. No lo he hecho y tampoco quiero hacerlo. No quiero que me des tus justificaciones, por más reales que sean. Él tiene que entender que está mal. Y si tú sigues con el juego, va a empeorar las cosas. Lo siento, pero ponte en mi posición.